Feliz sábado. Bienvenido a este culto de adoración. Nos alegra tener tu compañía allí mientras estás acompañándonos en esta transmisión. Pastor Rubén Álvarez siempre está aquí, estás acostumbrado a verlo para darte la bienvenida, más durante estos días está en otra función y estoy aquí para decirte bienvenido. Hoy disfrutaremos de la presencia de Dios una vez más a través de su palabra y oramos para que el Espíritu Santo siga trabajando en tu corazón. Disfrutaremos de linda música, momentos de oración, pero sobre todo ese momento especial donde abrimos la palabra de Dios para que podamos ser alcanzados por aquella gracia y esperanza que Cristo tiene para darnos. Bienvenido allí donde estás. Oramos por ti, por tus necesidades, por los problemas que estés atravesando. Nosotros aquí como iglesia estamos listos también para poder recibir tu comunicación y orar por ti. Y si quieres estudiar la Biblia, acércate, que aquí también estamos con brazos abiertos para poder recibirte. Bienvenido a este programa de adoración, bienvenido a este culto, y estamos listos, preparados ya para poder disfrutar de este lindo sábado, que sea apenas un adelanto del cielo aquí en la tierra. Un grande abrazo, Dios te bendiga. Ha llegado el momento de crecer con el estudio de la lección de la Escuela Sabática. Y hoy, en Momento de Crecer, estudiaremos la lección número 8. Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. Acerca de la pasada manera de vivir, despójense del hombre viejo, viciado por sus deseos engañosos. Renueven la actitud de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Feliz sábado, amada familia. Estamos en esta mañana gozosos de poder compartir una vez más en este momento de crecer. En esta linda mañana de sábado, donde les saludamos a cada uno de ustedes, deseándole que la paz de Dios more en sus corazones, en sus hogares, en su familia, y que la bendición de Dios nunca se aparte de sus vidas. En esta mañana quiero presentar a este elenco que nos acompaña. Acompañan esta mañana nuestra queridísima Esmeralda Guzmán, que ya todos ustedes conocen, y también tenemos hoy el privilegio que Dios nos ha regalado de tener con nosotros al Pastor Joel Flores. Pastor, bienvenido a nuestro momento de crecer, la lección de Escuela Sabática de la Iglesia de los Peregrinos. Qué bendición participar de este programa hoy y bienvenido a la escuela más grande del mundo. Más de 20 millones de personas estudiando una lección que hace que podamos mantener la unidad doctrinal, pero sobre todo la unidad en el espíritu. Así que bienvenido a esta lección. Amén. Muchísimas gracias, Mili, y lindo estar en casa otra vez. Y como decía nuestra hermana Mili, es un privilegio tenerle, Pastor Flores. Para los que no se conocen, recientemente se conectan con nosotros, el Pastor Joel Flores es el evangelista de Nuevo Tiempo de Sudamérica y el evangelista nuestro del mundo hispano, ¿correcto? Así que, Pastor, muy bienvenido a la lección de Escuela Sabática, que por la gracia de Dios podamos ser todos edificados, privilegiada de estar ocupando hoy el lugar de nuestra hermana Daylin, que está con otras asignaciones. Así que muchas gracias por conectarse y adorar con nosotros. Amén. Esta mañana vamos a repasar, porque ya la hemos estudiado durante toda la semana, la lección número 8, la lección que lleva como título Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu Santo. La semana pasada estudiamos la lección número 7, donde el apóstol Pablo nos hablaba acerca de la unidad de la iglesia. Y esta semana nos está hablando de cómo deben ser nuestras vidas, cómo debe ser la vida del cristiano después para lograr la unidad de la iglesia. Hay puntos débiles que socavan esa unidad. Y en esta semana hemos estudiado eso y hoy lo vamos a repasar. Pastor, el jueves por la noche, creo que fue, que me llamó la atención que usted estaba hablando bastante de algunos conceptos de la lección. Y cuando el apóstol Pablo dice en el versículo de memoria que Emily mencionó, de vidas moldeadas por el Espíritu Santo, ¿cómo usted
¿Cómo usted puede ampliar ese concepto? Estamos aprovechándolo que está con nosotros, pues para que pueda exprimir toda la riqueza de la palabra. Así es. Es interesante que el apóstol Pablo aquí va a hablar de un molde. Y cuando se habla de un molde, está diciendo de que todos los creyentes que aceptaron la gracia de Cristo tienen que ajustarse al molde que Dios diseñó. El mundo tiene su propio molde. La cultura tiene su propio molde. La sociedad en la cual vivimos tiene su propio molde. El cristiano tiene un molde totalmente diferente. Y es por eso es que no se ajusta, no negocia, no cede y no se acomoda. Uno de los mayores problemas del cristianismo en toda su historia siempre ha sido acomodarse, ajustarse al molde de la cultura, al molde de la sociedad. Pablo dice no. Nosotros tenemos un molde diferente y el molde para nosotros es guiado por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el molde que Pablo está hablando? Finalmente está hablando de carácter y finalmente va a hablar acerca de que la propuesta del Evangelio no solamente rescatarte del pecado, sino es hacerte una nueva persona, es transformarte y ese trabajo lo hace el Espíritu Santo. ¿Cuál es el molde? El molde que vamos a ver en Efesios capítulo 4, 17 al 32, está bajo los principios que Dios establece en su palabra, específicamente en su ley, porque finalmente el creyente tiene que reflejar el carácter de Dios y la esencia del carácter de Dios es su ley. Por eso vamos a encontrar una serie de consejos que Pablo va a dar a la iglesia de Éfeso que no quedó para su tiempo, sino que se traslada a nuestro tiempo. Y ojo, no es ajustarnos al molde de la sociedad, no es la tendencia de la sociedad. El cristiano tiene la palabra de Dios, principios establecidos por Dios, y el objetivo del creyente es reflejar el carácter de Cristo en su vida. Y para ello necesitamos someternos para que Dios pueda moldear nuestro carácter y que Él pueda cumplir o hacer su voluntad en nuestra vida. Amén. Pastor, y hablando, la porción que estamos estudiando hoy de Efesios, quiero referirme específicamente a Efesios 4, 17 al 19, que nos habla cómo viven los paganos y por extensión todas las personas que no conocen ni aceptan a Dios. En este versículo habla de la manera de ellos vivir. Pastor, ¿podría argumentarnos un poquito más acerca de eso? Yo quiero leer ahí el texto para que podamos hacer énfasis, por lo menos una palabra que me llama la atención. Dice el versículo 17 de Efesios 4, yo esto pues digo yo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El énfasis que va a colocar Pablo aquí está hablando de los pecados no públicos, primero los mentales. ¿Correcto? Porque hay muchas personas que pueden por fuera hacer las cosas correctas, pero toda la inmundicia y la suciedad está en la cabeza. La renovación que Pablo habla no es externa, es de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Porque el maquillaje externo sale. El comportamiento que solamente es voy a hacer esto para que no me vean, es hipocresía. Pablo dice, si nosotros necesitamos un cambio, el cambio va a ser de adentro hacia afuera. Porque hay tanta gente con muy buena conducta por fuera, pero vamos a la mente. Y el versículo 18 dice, el entendimiento lo tienen entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, por lo cual, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La lección habla sobre conceptos interesantes, más yo quiero hacer un énfasis especial en el peligro del pecado. Mira, cuando nosotros cometemos pecados por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos dos peligros. Primer peligro, no es que el pecado no tenga perdón, porque todo pecado tiene perdón. El problema de insistir en el pecado es nuestra propia mente. Cuando nosotros nos acostumbramos tanto a ceder a nuestra naturaleza pecaminosa, dentro de nosotros ocurre algo inexplicable, a lo cual se llama insensibilidad. ¿Y qué cosa es la insensibilidad? Ya no duele más, ya no hay más culpa. Y al no haber más culpa ni reconocimiento de la situación, no hay más arrepentimiento y no hay más perdón. ¿En qué consiste el pecado imperdonable? El pecado imperdonable no es que Dios deja de perdonarte. La disposición de Dios es perdonarte. El problema es que el ser humano no quiere más el perdón, no tiene más necesidad de cambiar.
Ahora, aquí Pablo hace una diferencia. Los gentiles, por su lado, ellos siguen sus propios caminos por dos cosas: dureza de corazón y entenebrecimiento de la mente. En la medida que el ser humano rechaza la luz, se hunde en la oscuridad. Y mientras mayor oscuridad tenga la mente del ser humano, se entrega a lo que Pablo va a llamar el espiral del pecado. Cada vez se va hundiendo, hundiendo, hundiendo más, pero ya no tiene más conciencia. Tú vas a preguntar a una persona que no tiene el temor de Dios, la inmoralidad, la impureza, la corrupción, la deshonestidad, es parte de la vida. ¿Le sorprende? Claro que no. Pero al comienzo no fue así. El problema es que tanto rechaza la luz que se acostumbra a la oscuridad que la oscuridad le parece normal, natural. Y Pablo advierte y dice, no vaya a ser que dentro de nosotros todavía continuemos con esto. ¿Por qué? Porque fíjate aquí, como cristianos a veces creemos lo siguiente, yo no hago esto, 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 esto y estoy bien. Porque creemos que el pecado tiene que ver con acciones. No, no, no. El pecado no solamente son acciones, las acciones son el reflejo de lo que hay dentro. Por eso Pablo dice que nosotros tenemos que tener una transformación de mente, porque el pecado se fabrica allí, se genera allí. Y cuidado, porque el Espíritu Santo siempre nos habla para poder hacer cambios en la vida. Y cada vez que nosotros nos quedamos de brazos cruzados, sin hacer nada para permitir que el Espíritu Santo nos transforme, nuestro corazón también se puede endurecer aún estando dentro de la iglesia, aún conociendo a Jesús. ¿Y en qué sentido? Nos acostumbramos tanto que comenzamos al pecado, primero, a minimizar. Mi pecado es más pequeño, el otro comete un más grande. Mi pecado es más chiquito. Y mientras más empequeñeces tu pecado, menos necesidad tienes de Dios. Y mientras menos necesidad tienes de Dios, va a llegar un momento en que el pecado ya no vas a llamar pecado. ¿Qué lo vas a llamar? Cultura. Wow. ¿Qué lo vas a llamar? Es parte, es lo que todos hacen. Te separaste totalmente del molde. Y aquí llegaste a un entenebrecimiento del corazón, dureza de corazón. Y finalmente, habrá tantas personas que con sus labios adoran a Dios, pero con un corazón entenebrecido y duro, se habrán alejado tanto de Dios que habrán entrado a esta espiral de pecado, cada vez más hundidos y finalmente autoengañándose de que están salvos. Y pastor, wow. Estaba pensando, Mili, mientras el pastor estaba hablando, que contextualizando un poquitito la lección, pastor, todo lo que usted estaba diciendo y todo lo que dice la lección que pasó en el tiempo de Éfeso y cómo el apóstol Pablo estaba relacionando eso, cuando nosotros vemos lo que está pasando en nuestros días hoy, es escalofriante cómo los tiempos son tan parecidos y cosas que antes eran como un escándalo, lo vemos ahora natural, totalmente normal. No solamente fuera de las paredes de la iglesia o fuera del cristianismo, pero aún entre nosotros, los profesos hijos de Dios, había tiempo en que ciertas cosas eran totalmente inimaginables. Uh-huh. Y ahora simplemente lo vemos como que el tiempo ha evolucionado natural. Y pues nosotros tenemos que irnos con el tiempo, ¿no? Es impresionante. Y a ti que estás conectado ahí, te quiero preguntar en esta hora, ¿qué parecidos ves en estos escritos del apóstol Pablo? En esto que el pastor nos acaba de explicar magistralmente, en la sociedad que te rodea. ¿Será que estamos viviendo y mirando eso a nuestro alrededor? Y claro, y el mayor peligro justamente del cristiano, del creyente, es acomodarse al molde externo y no al molde que Cristo tiene para los creyentes. Por eso, la primera parte de la lección de esta semana hace un énfasis muy especial y luego lo va a repetir en los próximos versículos. Renovación interna, renovación de mente. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la luz, tú puedes distinguir cuando las personas comienzan a cruzar las líneas, cuando perdieron la luz. Cuando no hay luz, tú dices, todo está bien. Pero cuando tienes luz, no, hay una línea que divide. Los cristianos comienzan a negociar sus principios, a acomodarse al mundo cuando pierden la luz de Cristo, cuando perdemos las Escrituras, cuando nuestra vida más está enfocada en las tendencias del mundo que en los principios establecidos por la palabra de Dios. Y la Biblia va a mostrar que hay dos maneras de andar en esta vida: andar por emociones o andar por convicciones. Cada uno elige
su manera de vivir finalmente el destino, cada uno finalmente decide. Amén. Y Efesios 4, 20 al 24, nos habla acerca de un vestido nuevo, pastor. Sí. Pablo nos está diciendo y nos está hablando al mostrarnos lo que es la vida sin Cristo, que es una experiencia distinta. Pero nosotros hemos sido enseñados por Cristo. Hemos aprendido de Él y su verdad ya nos transforma. Tú y yo hemos sido transformados porque hemos conocido la verdad en Cristo. Ahora, pastor, ¿cómo es esta transformación y esta nueva vida en Cristo? ¿Y cuál es la diferencia a la vida sin Cristo? El versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y allí viene el texto central. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, en santidad de la verdad. Amén. Hablar de justicia, hablar de santidad, hoy parece locura. ¿Por qué? Estamos tan acostumbrados a ver tanta inmundicia que lo santo está tan distante y hasta imposible, inalcanzable. Más la Biblia hace un énfasis especial a la santidad. Hebreos va a decir, sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Pero ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos? Aquí vamos a desarrollar dos asuntos importantes. En primer lugar, hay personas que ven las Escrituras con el más alto estándar moral que dice así, no, yo soy demasiado pecador que no puedo llegar ahí. Así que yo, para el cristianismo, no, mejor sigo en el mundo. Primer concepto. Segundo concepto, dentro del propio creyente. Pues, ¿cuál es el problema? Finalmente, Dios me va a salvar como estoy. Y Dios, porque me ama, yo voy a seguir así. Pero un momento, vamos a descifrar o vamos a responder esos dos conceptos. Primer concepto, si tú vas a la Biblia y encuentras el alto estándar que Dios tiene para sus hijos, tú tienes que pensar que ese estándar no se logra con tu capacidad, no se logra con tu esfuerzo, no se logra con tu inteligencia, se logra con dependencia. Entonces, mientras más me someto a Dios, más luz recibo de Dios, más claro veo las cosas y Él es quien me santifica. Quien me hace santo no es lo que yo hago, es lo que Dios hace en mí. Y aquí yo tengo una frase importante para poder compartir. Hay tanta gente que trabaja para Dios, pero no deja que Dios trabaje en él. Wow. O sea, nosotros podemos hacer cosas para Dios sin permitir que Él trabaje en nosotros. ¿Cómo trabaja Dios en la vida? Renovando nuestra mente. Pero hay algo que tenemos que hacer. Tenemos que soltar lo que tenemos que soltar. El creyente hoy se está aferrando a lo que no debe. La palabra despojaos, ¿qué cosa significa? Tira, suelta. Lo que Dios dice suelta, suelta. Exacto. No te aferres. Lamentablemente la persona se aferra. El Señor te dice así, deja eso, suelta esto. ¿Y qué cosa, cristiano? Se aferra. ¿Qué cosa nos lo que tienes trabajo, que hacer? Soltar. ¿Qué cosa lo que tienes que hacer? Soltar. Y aquí era el vestido es muy importante en la Biblia. Mira, en Apocalipsis capítulo 3, ¿qué cosa dice? Tú dices una cosa, pero es otra cosa. Yo te aconsejo tres cosas. Dice, compra oro, vestiduras y colirio. ¿Qué representa el oro? La fe y el amor. ¿Qué representa las vestiduras? El carácter de Cristo. Una parábola Jesús contó. Jesús contó una parábola que en una cena de bodas había muchos invitados y entre todos los invitados había uno que no fue con el vestido de bodas que se le mencionó. ¿Cuál fue el resultado? Él tuvo que dejar la alegría, la fiesta. ¿Por qué? Por el vestido. Es que vestido que representa carácter. Y cuando Pablo dice, despójense de ese vestido, está diciendo, sométanse a Cristo, al poder del Espíritu Santo, para que Él transforme su carácter. Despojaos, suelten aquello que impide incluso que se transforme en barrera para que el Espíritu Santo pueda trabajar en ustedes. Porque la transformación lo hace Dios. Solo que esa transformación, ¿qué cosa demanda? Aquí hay una palabra que me encanta. Cooperación. Transformación y milagros viene a través de la cooperación. ¿Tú quieres milagros en tu vida? Coopera. Te voy a hacer breves ejemplos. Jesús pudo multiplicar los panes y los peces con su poder. Pero él dijo, no, necesito algo. 5 panes y 2 peces que le entregó. Cooperación. Moisés, vas a abrir el mar. Dios pudo haber dicho, voy a soplar y se abre el mar. No, levanta la vara. Lo que tú colocas es lo mínimo. Lo que él hace con su poder es aquello que tú no puedes hacer. ¿Cómo yo me despojo? Sometiéndome a Dios
y quebrando todas las barreras que el ser humano levanta para no despojarse. Y obviamente aquí el cambio de vestido significa un cambio de vida semejante al de Cristo. Finalmente, dar gloria a Dios es tener el carácter de Cristo en la vida. Y es ese el punto principal al cual todo cristiano debe anhelar. ¿Por qué razón? Porque nadie irá al cielo con el carácter deformado por el pecado. Iremos al cielo por el carácter que ha sido transformado de manera paulatina hasta el regreso de Jesús, cuando seamos finalmente glorificados todos y estemos aptos para el cielo. Pero ese es un proceso que comienza el momento que entregamos nuestro corazón a Jesús. Y nuestra voluntad, pastor, porque quizás podemos decir, no, el Señor va a obrar en mí lo que me falta. Es verdad, pero usted tiene que entregar su voluntad al Señor. Claro, que mientras usted estaba hablando, pastor, estaba pensando, Emily, que a veces... escuchamos personas decir, bueno, así soy yo. Uh-huh. Yo hablo alto, yo hablo gritado. Así soy yo. Me tienen que, como dicen, take it or leave it. Me tienen que aguantar así como soy, ¿cierto? Entonces, ¿cómo, si yo tengo esa necesidad, si yo estoy en una situación así, quizás he luchado con mi carácter, quizás he tratado y no puedo... ¿Cómo usted piensa que ese carácter fuerte, altanero, que dice lo primero que viene a la boca, cómo ese carácter puede ser moldeado dentro de ese concepto que usted acaba de decir de transformación? Ahí creo que viene la última, la parte de los versículos 25 al 29, ¿verdad, pastor? De Efesios, que habla acerca de una nueva manera de vivir. Exactamente, uh-huh. Justamente habla de la transformación a partir del versículo 25 otra vez. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay algunas palabras que se repiten. Uh-huh. En primer lugar va a decir despojaos y el versículo 25, desde el 25, desechar, ¿no? ¿Qué cosa se desecha? Lo que no sirve. Exacto. La basura no se guarda, porque si se guarda, contamina y en fin. Hay tantas cosas en la vida que es representada como basura, que el ser humano lo guarda y tiene que desechar. ¿Qué cosa debe desechar? La mentira. La mentira. Hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Incluso dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo y no deis lugar al diablo. Y continúa, el que hurtaba, no hurte más, trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. En fin, ¿cómo comienza la transformación? Un asunto interesante es lo siguiente. Lo que nosotros expresamos es apenas un reflejo de lo que somos. El problema es que nosotros queremos cortar el fruto sin cambiar la raíz. Y nosotros luchamos tanto. Yo no puedo controlar mi lengua. Yo no puedo controlar la ira. Yo no puedo controlar mi acción. Porque nosotros luchamos contra el fruto. El problema no es el fruto, el problema es la raíz. La raíz es la naturaleza pecaminosa, degradada por el pecado y alejada de Dios. Entonces, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? Cuando yo quiero que una planta de naranja no produzca más naranjas, de nada sirve que arranque las naranjas. Yo necesito cambiar, cortar el árbol y cambiar... Cortar la raíz. Un nuevo fruto. Entonces, si es que yo quiero palabras de bondad, nuevas acciones, el Señor me ofrece algo que la ciencia, por más adelantada que tenga, que haya llegado, nunca va a ofrecer. Y es un cambio de mente. La mayor cirugía que hasta hoy se conoce puede ser el cambio de cerebro, el cambio de corazón, operaciones riesgosas, que puede cambiar la vida física, pero no cambia la manera de pensar. Pero la cirugía divina es, yo voy justamente a cambiar tu manera de pensar, porque las acciones son reflejo de lo que hay dentro. Ahora, pastor, no puedo controlar mi boca. No es tu boca, es tu cabeza. Porque tu boca expresa lo que tienes aquí, wow, en la mente. Quiere decir, pastor, que si no está aquí, no va a salir por aquí. Exactamente. Jesús ya lo expresó. De la abundancia del corazón, habla la boca. Y otra cosa, lo que nosotros expresamos, ¿tú sabías que es apenas un 10% de lo que pensamos? O sea, ni siquiera expresamos todo. Si no, lo que se ve ya está sucio, imagínate la suciedad que hay adentro. Por eso es que necesitamos de Dios. Y aquí Pablo incluso va a hablar, ¿no? De sean compasivos los unos con los otros, no se mientan. Habla de relaciones interpersonales que tienen mucho que ver de nuestra relación con Dios. Tú tienes una mente en paz, una mente limpia, una mente transformada por Dios. ¿Sabes cuál es tu reflejo? Pablo va a hacer un énfasis especial. Relaciones. Nadie puede decir estoy bien con Dios cuando está peleado con el amigo, con la familia. O sea, la manera
cómo yo evidencio que estoy en paz con Dios cuando estoy en paz con los demás. La manera como yo evidencio de que Cristo está en mi vida es actuar como Cristo. Por eso Pablo dice, deséchense. Esto yo puedo llamarle el termómetro espiritual. Tú quieres saber si estás bien con Dios, dime con quién estás en paz y con quién no. Porque todos los que te rodean necesitan ver justamente otra vez el vestido nuevo, el carácter de Cristo en la vida. De eso se trata la vida cristiana. Quiere decir, pastor, que nuestra relación vertical se ve reflejada en nuestra relación horizontal. Totalmente. Correcto. Totalmente. Entonces, ahí está la transformación que Cristo quiere hacer, la transformación de mente. Otra vez el énfasis especial. Las personas están muy preocupadas en la apariencia, descuidando la esencia. Dios está muy preocupado en transformar nuestra esencia y la apariencia va a cambiar de manera natural. Cuando ustedes van a Mateo capítulo 5, Jesús va a hablar primero del carácter, luego del comportamiento. Antes que Jesús dijera, sean la luz del mundo, primero dijo, sean pobres de espíritu. ¿Por qué razón? El cambio es por dentro. Cuando cambia por dentro, se refleja por fuera. ¿Y de qué manera? Nuestras relaciones interpersonales. Incluso, airaos pero no pequéis, está hablando de que todo ser humano puede enojarse. Uh-huh. Claro, ¿por qué? Porque es una emoción y no hay emoción buena ni mala. Las emociones fueron dadas para que podamos expresar lo que sentimos. El asunto se transforma en pecado cuando a ese enojo yo lo avivo con sentimiento de venganza, rencor y no soluciono las cosas en el momento. Y a veces también, Pastor Emily, no es solamente lo que yo hago, sino cómo contribuyo yo con mis palabras y acciones a que otra persona tenga sentimientos que realmente no son los que debieran tener, ¿verdad? Con lo que usted acaba de decir ahora mismo, cualquier situación que se puede suscitar, y en vez de nosotros convertirnos en agentes pacificadores, echamos más leña a ese fuego y quizás algo que se pudiera resolver de una forma quieta, callada, que no tenga un impacto grandísimo y afecte a más personas, puede explotar solamente por una palabra o un sentimiento que no haya sido correctamente expresado. Así es, así es. Y me llama la atención en Efesios 4:30 que Pablo da una razón muy, muy importante para abandonar todas estas conductas erróneas de las cuales hemos hablado. Y es que no entristecer al Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo permanecerá con nosotros hasta el día de la redención. Lo dice Efesios 4:30. No nos abandona cuando hacemos cosas malas, pero se entristece. Pastor, usted estaba hablando el jueves por la noche del Espíritu Santo. Cuando existe esa expresión, y desde que somos niños escuchamos, no entristezcas al Espíritu Santo. Uh-huh. Y a veces muchas personas tienen conceptos equivocados de qué significa esa frase. Uh-huh. Así que vamos a aprovechar que lo tenemos aquí para que usted haga toda esta parte. Uh-huh. ¿Qué significa no entristecer al Espíritu Santo? En primer lugar, lo que me está diciendo es que el Espíritu Santo es una persona divina. Porque energía no tiene sentimientos, no tiene emociones, es una persona divina. Y si es una persona, tiene sentimientos. Y uno de los sentimientos que tiene el Espíritu aquí es tristeza por acciones de las personas a quienes primero Él selló, Él llamó, Él convenció, pero continúan en su vida sin permitir que Él pueda trabajar. Miren, cuando se habla acerca del Espíritu Santo, hay varios aspectos que necesitamos entender. En primer lugar, la obra del Espíritu Santo es convencer de pecado. Trabaja de afuera para adentro para convencer, pero luego trabaja de adentro para afuera para transformar. El mayor problema que causa tristeza al Espíritu Santo es que solamente le permitimos hacer una de sus obras. Yo estoy convencido por el Espíritu. Acepto a Jesús como mi Salvador, yo me bautizo, yo voy a la iglesia, convencido, pero ya no le permito al Espíritu Santo actuar de adentro para afuera. Y cuando yo no le permito al Espíritu Santo transformar mi vida, allí Pablo va a decir, la razón por la cual nosotros entristecemos al Espíritu Santo es porque finalmente vamos a representar mal el cristianismo. Cuando herimos a las otras personas, cuando nosotros de nuestros labios sale palabra corrompida, cuando nosotros hablamos cosas que no edifican y tratamos mal a los demás, el Espíritu Santo se entristece por dos razones. Primero, porque aquel que está actuando así no le está permitiendo trabajar. Y número dos, porque está representando mal el cristianismo. Una de las razones por las cuales muchísimas personas no quieren leer la Biblia es porque leen cristianos.
Y necesitamos entender que nosotros somos el Evangelio para muchos. O sea, ¿cómo el Espíritu Santo va a trabajar con mi vecino cuando mi vecino ve que yo, siendo creyente, tengo esta manera de vivir? ¿Causa tristeza al Espíritu? Claro, porque ya no puede trabajar con mi vecino. Ya no puede trabajar más con el esposo. Si tú eres creyente, si tú dices y venir a la iglesia, haces las cosas para el Señor, pero en tu vida no refleja, el Espíritu Santo se entristece. ¿Por qué? Primero, no trabaja ni en ti y tampoco le dejas trabajar en el que está a tu lado. Entonces, la tristeza del Espíritu consiste en que no puede más trabajar ni convencer ni al que está actuando mal ni aquel que está al lado por el comportamiento del otro. Eso causa tristeza. ¿Por qué? Porque está impidiendo la salvación. En primer lugar, nosotros no estamos permitiendo que Él nos transforme y la salvación no está completa de nosotros. Y en segundo lugar, estamos impidiendo que la salvación llegue a las otras personas. Entonces, cada vez que nosotros actuamos en nuestra vana manera de vivir, nos acomodamos a los moldes del mundo en lugar de principios de Dios, estamos entristeciendo al Espíritu Santo porque su obra es convencer de pecado y transformarnos del pecado. Cada vez que nosotros actuemos de una manera hiriente, desmedida y coloquemos barreras para que el Espíritu Santo no trabaje, estamos impidiendo su obra en nosotros y en la obra de los demás. Wow. Fascinante, pastor. Fascinante. Es interesante. Hemos llegado ya al final de este momento de crecer. Pastor, palabras finales para las personas que están conectadas con nosotros y luego una oración para concluir. Es interesante que cuando nosotros vemos aquí Efesios capítulo 4, versículo 32, que es el último texto que incluso vimos en la lección esta semana, dice: antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros, como Dios os nos ha perdonado. Mira, la propuesta del Evangelio no es dejarte en la vida que estás. La propuesta del Evangelio es buscar al perdido para transformarlo. Amén. No es tú aceptas a Jesús y puedes negociar, acomodarte al molde de este mundo. No, tú tienes que ser diferente. Solo que esa diferencia no se trata de nuestras promesas y de nuestra capacidad. Se trata de nuestro sometimiento. Mayor dependencia, mayor transformación. Menos barreras. Y aquí hay algo interesante que necesitamos entender. Cuando una persona anda en la oscuridad y está frente a un espejo, tiene apenas un poco de luz, se ve perfecto. Cuando la luz llega en su intensidad, se ve todos los defectos que tiene. Y cuando ves tus defectos, tú buscas ayuda. La persona que está cerca de Jesús tiene tanto que ver en su vida que ya no mira la vida de los otros. Y si mira al otro, lo mira con tristeza, con oración y pidiendo que Dios pueda transformarlo. Las personas no cambian cuando los condenamos. Las personas cambian cuando los llevamos a la luz. Nosotros no cambiamos cuando con nuestro esfuerzo intentamos hacer las cosas. Nuestro esfuerzo es aferrarnos del brazo poderoso de Jesús y que el Espíritu Santo pueda transformar toda la inmundicia que hay en nosotros. Y si tú crees que ya llegaste a un nivel alto de moral, que está todo perfecto, ten cuidado. Porque todo aquel que ya deja de sentir la necesidad de un cambio en su vida es porque todavía está en oscuridad. La persona, mientras más cerca esté de Cristo, más necesidad tiene de Cristo porque reconoce su pecaminosidad. Y a menos que Cristo no nos transforme completamente cuando venga, todavía seguiremos teniendo las manchas de pecado que finalmente Dios nos da poder para poder resistir y ser semejantes a Él. Ahora yo quiero invitarte para que en la lección de esta semana podamos aprender de que necesitamos soltar cosas, desechar cosas y necesitamos vestirnos del carácter de Jesús. Amén. No se logra con nuestro esfuerzo, más sí con la dependencia. Amén. Finalmente, si quieres sacar a otro de la oscuridad, déjalos ver tu luz y que la luz de Cristo pueda reflejar en tu vida. Vamos a orar. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mostrarnos el camino y el molde que tienes para nuestra vida. Que tu ley pueda estar en nuestro corazón. Que podamos ser guiados por tu Espíritu bajo los principios que estableciste en tu palabra. Que podamos ser cristianos que reflejen el carácter de Cristo para los demás. Que no causemos tristeza al Espíritu Santo, causemos mucha alegría y cooperemos para la salvación de tantas personas. Transforma nuestra vida, haznos semejantes a ti,
Ayúdanos a desechar la inmundicia que guardamos en el corazón y al ser transformados por tu poder, podamos reflejar el carácter de Cristo para el mundo. Toma nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos llegado al final de Momento de Crecer, con el repaso de la lección de la Escuela Sabática. Te esperamos el próximo sábado para crecer juntos en el conocimiento de Dios. Si te gusta nuestra programación, síguenos en YouTube, @ Iglesia Los Peregrinos, en Facebook Page, Iglesia Los Peregrinos, en Instagram, @ Iglesia Los Peregrinos, y en nuestra website www.losperegrinos.org.
Este es el momento de una manera especial conectarnos con el Todopoderoso. Durante estas noches hemos estado aprendiendo sobre el santuario, todos los simbolismos de los colores del santuario, y nuestra iglesia también está llena de simbolismos. El pastor Bento decía que Dios le reveló el simbolismo de nuestra iglesia. Si ustedes cuentan a sus lados, hay 12 ventanas que simbolizan los 12 discípulos, porque somos llamados a discipular y a ser seguidores de Cristo. Cuando usted entra a la iglesia de los peregrinos, hay 3 arcos que forman el techo frontal, que también es el diseño de la entrada, que simbolizan la Trinidad. Esta cortina grande simbolizaba la división al lugar santo. Y había una cortina dorada que ahora es negra en esta parte, que simbolizaba lo que se llamaría el lugar santísimo. Y anoche aprendimos que Dios le dijo a Moisés exactamente los colores del santuario. Hagamos algo, hermanos, en este momento tan especial. Cerremos nuestros ojos por un momento y tratemos de visualizar el santuario. ¿Cuánta paz se siente en el santuario? En ese santuario, el sacerdote hacía un símbolo diario de que un día muy pronto vendría el Cordero, el verdadero Cordero de Dios, que quita tus pecados y mis pecados. Aprendimos anoche que el color azul simboliza los mandamientos, la santa ley de Dios, porque todo reino tiene reglas. Aprendimos que el color carmesí, que comúnmente le llamamos rojo profundo o color vino, representa nuestros pecados que fueron cargados sobre el Cordero de Dios, sobre Jesús. Y en la cruz del Calvario se gestó tu salvación y la mía. Aprendimos que el púrpura o la violeta representa la majestuosidad, la realeza de Dios, porque Él es nuestro Rey. Y cuando unimos todos esos simbolismos y abrimos las ventanas de nuestro corazón para que el Espíritu Santo haga morada, para que se convierta en el santuario donde Jesús pueda morar, entonces reconocemos a Dios como nuestro Rey, Salvador y Señor. Nuestros pecados han sido perdonados por la gracia de Jesucristo, y por su gracia nos preparamos para un día morar en santuario no hecho de manos, porque las puertas de la santa ciudad verán, se abrirán de par en par para recibir a los redimidos. That's why we are here today, because we recognize the majesty, the realty, the royalty of our Lord and Savior. And in a worshiping act, we open our hearts and surrender our lives to Him. Cuán glorioso es estar en tu presencia, Señor. Cuánta paz se siente. Tan agradecidos estamos, porque un día el cielo se bajó a la tierra, se vació de toda su gloria para darnos a Jesucristo. Y en la cruz del Calvario se vertió esa sangre rojo carmesí para darnos la seguridad de la salvación, para darnos el pasaporte al cielo. Te reconocemos, te honramos y te adoramos como nuestro único Rey, Salvador y Redentor. Y a ti damos toda la gloria, la honra y la alabanza.
Señor, añoramos el día en que podamos verte otra vez. Pero mientras vivimos aquí en la tierra, se siente feo, Señor. Aquí adentro habemos corazones llorando. Aquí adentro hay matrimonios tratando de sujetarse de su única tabla de salvación que se llama Jesucristo. Aquí adentro hay padres y madres suplicando por un milagro. Aquí adentro hay cuerpos enfermos esperando sanidad. Y aquí adentro, Señor, habemos pecadores necesitando desesperadamente que la gracia de Cristo pueda cubrirnos, pueda perdonarnos, pueda sanarnos, pueda restaurarnos y pueda salvarnos. Por eso, Señor, sin ningún mérito, sin ninguna credencial, solo enseñando la gracia de Jesucristo, nos presentamos ante ti. Y por la fe, sabemos que te presentas ante el Padre para decir: ellos son tus hijos, Señor. Tus hijos perdonados, tus hijos restaurados, tus hijos salvados. Señor, a ti abrimos nuestro corazón esta mañana para suplicarte. Transfórmanos en santuario, donde tu Santo Espíritu pueda ser morada. Destierra de nuestra cabeza, destierra de nuestra mente y nuestro cerebro todo lo que no se parezca a Jesús. Reprende al enemigo esta mañana, Señor, y permite que nuestra mente pueda estar conectada con la mente de Jesús. Te agradecemos que trajiste al pastor Flores y a su familia con bien hasta nosotros. Señor, el mundo hispano, literalmente alrededor del globo y aquí presente, está esperando escuchar palabra de Jehová. Úngelo con el poder de tu Santo Espíritu. Vierte sobre él la plenitud de tu gracia y permite que el mensaje que tienes para nosotros esta mañana pueda fluir para sanar, para restaurar, para bendecir y para salvar. Te damos gracias por la promesa de tu venida. Estamos ansiosos de verte, Jesús. Estamos ansiosos de llegar a ese día en que el cielo se abra como un pergamino y extendiendo nuestros brazos al cielo podremos decir: este es nuestro Dios, a quien hemos esperado y Él nos salvará. Así sea, Señor. Te lo rogamos humildemente en los méritos de Jesús, a quien sea toda la gloria, la honra y la alabanza, desde ahora hasta la eternidad. Amén. Que así sea. Iglesia, la iglesia. Saber que Dios está con cada uno de nosotros,
Qué lindo ver cuando un alma se entrega en los brazos de Jesucristo. Hoy la iglesia se viste de gala porque después de 20 años de su esposa Madai estar orando por su esposo ha decidido seguir a Cristo Jesús. Qué maravilloso saber que hoy tu hogar se corona de gozo, porque hoy Cristo Jesús una vez más tuvo la victoria, porque el poder del cristiano está en la oración. Oh, querido, yo quisiera ver a tu familia, Madai, esa mujer que oró por más de 20 años por ti, que venga aquí, tu hijo, tus familias, tus sobrinos, toda tu familia, que venga aquí a mirar el milagro que Dios ha hecho en tu vida. Y cómo en esta semana fue precioso estar en tu casa. Y allí, mientras comíamos juntos, me decía: pastor, yo he decidido seguir a Cristo Jesús. Me cuenta tu hijo que está aquí con nosotros, que muy pronto va a dirigir el equipo de fútbol aquí de la iglesia, ¿no? Es soccer, baloncesto de la iglesia, ¿verdad? Él me dice: pastor, cuando mi papá dijo, yo me entrego a Jesús, mi reacción fue decirle: eso es mentira. Eso no es verdad. ¿Tú estás hablando en serio? Eso no es verdad. Y él le dijo: sí, mi hijo, es cierto, yo entrego mi corazón a Jesús. Y la familia entera esta semana fue hermoso mientras comíamos, y al final, cuando hace su declaración, se echaron a llorar todo el mundo. Hasta el cuñado Isaías estaba gritando allí, los ojos rojos, las lágrimas le salían de ver cómo se entrega Jesús a este hombre de Dios. Por eso, qué privilegio para mí como ministro del Evangelio poderte bautizar en presencia de tu familia, en presencia de tu iglesia y en presencia de Jesucristo y los ángeles del cielo, Dios el Padre, Jesucristo el Hijo, el Espíritu Santo. Me imagino ver a Jesús, que con qué alegría mira cómo se contestó una oración de 20 años, Madai. Más de 20, 28 años, Madai. 28 años orando por su esposo. Ay, qué alegría este sábado. Por eso, para mí es un privilegio, hijo. Entre lágrimas de alegría que tienes tú, que tiene tu familia, que tienen tus hijos, tus seres queridos, bautizarte como ministro del Evangelio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mucho mejor.
Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Queremos decir que toda la familia estuvo presente. Pensaba que Cristian no iba a poder estar. Y veo a Cristian allí vestido hasta de blanco y todo, con su pie en alto en su silla. Cristian, gracias por venir. Dios ha sido bueno, su misericordia es para siempre. Y aquí hay un ejemplo, esposas, el poder de la esposa que ora. 28 años y hoy en realidad su esposo redimido para Cristo Jesús. Que Dios le bendiga y sigan disfrutando la programación de lujo del día de hoy. Saluda al que está al lado tuyo y dile: somos bendecidos en Cristo. Dios de mi padre Adán, así como yo soy pastor de mis ovejas, tú eres el pastor de mi alma. Vengo a ti a adorarte, trayéndote lo mejor de mi rebaño, un cordero perfecto, sin manchas y sin arrugas. Esta es mi ofrenda, la cual nos habla del Mesías que ha de salvarnos. Subí al monte Moriá, cargando mi madero, el cual debía consumirme. Así como el Mesías subiría a la montaña del Calvario, cargando el madero de la cruz en su espalda. Consciente de lo que pasaría, me dejé amarrar sin resistencia. El Mesías se dejó clavar en la cruz. Como oveja al matadero, no abrió su boca, ofrendando su cuerpo por nuestros pecados. El centro de tu iglesia, Jesús. El centro de tu iglesia, Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Fue manchado por el fango del pecado. Jesús vio mis lágrimas día y noche. Me levantó del suelo, me curó las heridas, le entregué mi corazón roto y Él me lo curó. Quitó mi vestidura rota, sucia, y me vistió con su justicia. Hoy soy un hombre nuevo en Cristo Jesús. Jesús quiere bendecirte hoy. Adoremos juntos, puestos de pie, a través del diezmo y la ofrenda. Quisiera pedir a los diáconos que se puedan ubicarse. Oremos. Querido Padre,
Estamos aquí alzando nuestros corazones. Estamos aquí en tu presencia nuevamente pidiéndote perdón, dándote las gracias por todas aquellas bendiciones que nos has dado en la semana. Bendice a aquellas personas que siempre están sintonizándose con nosotros a través de las redes sociales. Bendice a cada persona que está aquí con el corazón dispuesto a entregar tu parte. Bendice a aquellas personas también que necesitan de ti y tienen miedo en su corazón porque la oscuridad está alrededor de ellos. Que tu Espíritu Santo guíe para que ellos puedan sentirse cálidos al salir del día de hoy. En tu nombre santo te lo pido, por los siglos de los siglos. Amén. Tiempo. También es mi tiempo.
está con nosotros. Dios ha estado contigo. Dios está contigo. Y Dios estará contigo. Porque Él ha prometido pelear tus batallas y mis batallas. ¿Cuántos lo creen así? Si crees que Dios pelea tus batallas, si Dios crees que pelea todos tus conflictos y que siempre ha estado contigo, ponte de pie y canta con nosotros esta preciosa alabanza con la cual vamos a glorificar y alabar el nombre de nuestro Dios. Bienvenidos a la Iglesia de los Peregrinos, donde venimos a alabar, sanar, cantar y adorar. Estoy rodeado de ti, cante en esta mañana, aunque vea que estoy rodeado. Más alto que no te escucho, aunque vea. Con la presencia de nuestro Señor, sigue repitiéndolo. Aunque vea que estoy rodeado.
aunque vea que estoy rodeado de ti. Amén. Empieza a predicar la palabra. Queremos invitarle a todos ustedes a las 6:30 de la tarde. Va a ser la última presentación de nuestro querido pastor Joel Flores antes de tomar su avión hacia Brasil. Y queremos despedir el sábado todos juntos y terminar el día de hoy y comenzar la semana que viene con una doble bendición del Espíritu Santo. ¿A cuánto le gustaría recibir la semana aquí en la Iglesia de los Peregrinos? Va a ser maravilloso. Y aparte de eso, él ha tenido sumos gastos. Si alguien esta tarde quisiera dar alguna ofrenda de gratitud a Dios, vamos a pasar el platillo para que él no tenga que pagar eso de su bolsillo. Así que esperamos la buena voluntad de todos y que el Espíritu Santo siga premiando y permeando este lugar. Pastor Joel, pueden sentarse, por favor. Querido Dios, te suplicamos de todo corazón que tengas misericordia de nosotros, tu pueblo. Que en tu gracia podamos ser cubiertos para quitar la maldad que hay en el corazón y para poder adorarte en espíritu y en verdad. Por eso abrimos tu palabra. Que tu palabra pueda traer esperanza, sanidad, como también pueda mostrarnos el camino que tú has mostrado para tu pueblo. Nuestro corazón está dispuesto a escuchar tu voz. Y tu palabra, que hoy esté en nuestras manos, puedas colocarla en nuestra vida. Enséñanos, corrígenos, guíanos. Nosotros somos siervos, nosotros no mandamos en lo que queremos, es tu palabra nuestra guía. Y ayúdanos a alinear nuestra vida a tu palabra, no a nuestros sentimientos, sino a tu palabra. Por eso, en esta mañana, la semilla que caiga en nuestro corazón pueda crecer y pueda traer frutos de vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un feliz sábado. Durante estos días estamos aprendiendo sobre el Espíritu Santo y sobre cómo Dios muestra en el santuario el plan de salvación. Y yo quiero hacer un énfasis especial, mi querida iglesia. Y para todos aquellos que están acompañándonos, también bienvenidos allí desde el país donde están acompañándonos allí por redes sociales, allí donde ustedes se encuentran. La salvación es de gracia, pero la gracia tuvo un alto precio. Y es por eso que Jesús nos muestra claramente cuál es el camino. El camino de gracia diseñada para el cielo no depende de lo que yo sienta, no depende de lo que yo crea, no depende de lo que el mundo piense, depende de lo que la palabra dice. Y si nuestra adoración y nuestra fe no está basada en la palabra, aún no hemos entendido la gracia. No hemos entendido. Y en esta mañana, yo quiero mostrarles a ustedes lo que la palabra dice. No lo que yo pienso. No lo que yo creo.
Por eso yo le voy a pedir que usted abra su Biblia. Y una de las cosas que se está perdiendo en nuestra iglesia es andar Biblia. Porque pesa, porque es papel, porque es antiguo. Yo no estoy en contra de la tecnología nos ha favorecido tanto. Pero Biblia, Biblia, nunca te avergüences de andar la Biblia. Que la Biblia se lee, se subraya, se aprende, muestra el camino. Y por favor, tengan siempre Biblia. Y los digo de corazón. Yo también uso la tecnología y lo uso mucho. Pero cuando se trata de leer la palabra, nada mejor que tenerla en físico. Y hoy yo quiero mostrar la continuación del mensaje de anoche. Así que los que estuvieron anoche van a entender un poco mejor. Los que no estuvieron van a entender la idea, quizás no tanto. Así es que les voy a pedir que vayan a escuchar el mensaje de ayer, porque hoy apenas es la continuación. Vamos al libro de Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28, versículos 5 y versículo 6. Lo que está en la Biblia lo aceptamos porque es palabra de Dios. Una de las cosas que tiene el cristianismo es cree en Cristo y cree en la Biblia. Cristiano que no tiene relación con Cristo y que no cree en la Biblia no es cristiano. Puede llamarse cualquier otro menos cristiano. El cristiano lee la Biblia, cree en la Biblia, se fundamenta en la Biblia y avanza como la Biblia dice, más allá de lo que yo pueda creer. Éxodo 28, 5 y 6, dice así, hablando de las vestiduras de los sacerdotes: tomarán oro, púrpura o azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. ¿De qué está hablando? ¿Cómo se debe vestir un sacerdote? ¿Está bien? Ahora, yo quiero llamar su atención para dos cosas en la vestimenta del sacerdote. Primera cosa, ¿qué colores llevaba el sacerdote en su vestimenta? Ya no le vas a repetir, que ustedes lo han aprendido, lo he hecho repetir tantas veces. Tres colores: azul, púrpura, carmesí. Esos colores que llevaba en su ropa, ¿dónde estaban? En el santuario. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios quería que los sacerdotes se vistan exactamente con los colores del santuario? ¿Ya se pusieron a pensar por qué? ¿Por qué razón? Porque los sacerdotes eran la continuación, el mensaje vivo fuera del santuario. Uno no es sacerdote solo en el santuario, fuera del santuario. Uno no es cristiano dentro de la iglesia, uno es cristiano fuera de la iglesia. Lo que se predica aquí tiene que vivir afuera. El sacerdote se colocaba las vestiduras del santuario porque su ropa tenía que hacer recordar a todo el pueblo que había un rey, que había una ley y que había un sacrificio. La pregunta es, ¿qué está viendo la gente en ti fuera del templo? Dentro del templo, no te pregunto, porque aquí todos somos santos. La pregunta es, ¿la gente fuera del templo te mira a ti como la iglesia es? Porque el sacerdote vestía, ¿qué cosa? Las colores del santuario. Pastor, ¿pero eso qué tiene que ver con mi vida? Vaya ya el sacerdote. Solo que hay un problema. 1 Pedro 2:9, ¿qué cosa dice? Nosotros somos todos, ¿qué cosa somos? Real sacerdocio. Entonces el sacerdocio ya no continúa como en el santuario,
Pero todos nosotros somos llamados a desarrollar un real sacerdocio, porque el sacerdote mostraba el camino, enseñaba el camino y mostraba a Jesús. En otras palabras, Dios tiene que revestirnos con las vestiduras del santuario. Dios tiene que revestirnos para que la gente afuera pueda leer a cristianos. Ustedes saben que de 100 personas, 10 leen la Biblia y 90 leen la vida de los cristianos. O sea, tú eres la Biblia para tu vecino, porque tu vecino no va a leer la Biblia. Tú eres la Biblia para tu familia, porque ni toda tu familia va a leer la Biblia. La pregunta es, ¿qué están leyendo en ti? ¿Están leyendo del Dios al que sirves? ¿Qué cosa está leyendo la gente en tu vida? El mayor desafío del cristianismo es ser la Biblia para el no creyente. Con nuestra vida tenemos que mostrar a qué Dios servimos. Por eso es que Dios le manda a los sacerdotes: vístanse exactamente como el santuario. ¿Por qué? Porque un sacerdote no solo es sacerdote dentro del santuario, un sacerdote es sacerdote fuera del santuario. Un cristiano no es cristiano dentro de la iglesia, un cristiano es cristiano fuera de la iglesia. Y aquí entramos en un problema serio. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Dios lo sacó con mano poderosa. ¿Y ustedes saben cuánto demoró Dios para sacar a Israel de Egipto? Apenas 10 plagas. Pero ustedes saben que para Dios no fue difícil sacar a Israel de Egipto. ¿Saben qué cosa fue difícil? Sacar a Egipto del corazón. Porque desde Egipto salieron con la vestidura de Egipto, con la preferencia de Egipto, con la música de Egipto, y querían ir a Canaán cargando Egipto. Hasta que un día Dios tuvo que aparecer a su pueblo. Dios es amor, pero también a veces tiene que corregir, tiene que educar, tiene que enseñar. Y dice: no es posible, yo los saqué con brazo poderoso, yo les estoy llevando a Canaán y ustedes están cargando a Egipto en su corazón. Yo los libré de la esclavitud, pero en el corazón ustedes siguen cargando a Egipto. ¿Qué cosa es lo que tiene que hacer? Ahora vayan conmigo a Éxodo capítulo 33. Miren, esta es una reprensión que yo encuentro un poco severa, pero importante, que todo cristiano debe entender. Éxodo 33, 1 al 6, dice así: y Jehová dijo a Moisés, presten atención al texto, anda, sube, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia le daré. Yo enviaré delante de ti el ángel, echaré fuera al cananeo, al amorreo, al heteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo, ¿qué cosa dice? No subiré. En otras palabras, yo los liberté. Ustedes quieren ir para Canaán, vayan, pero yo no iré con ustedes. Esta es mi preocupación. Estamos yendo para Canaán. La pregunta es: ¿Dios está o no está con nosotros? Porque todos vamos para Canaán. Todos fuimos libertados de la esclavitud de Egipto. La pregunta es: ¿Dios está? Y ahí Dios dice: yo no iré, yo no iré. ¿Por qué? Porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consumen el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, lean con fuerza. ¿Qué cosa dice el texto? No escuché. Otra vez. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, ¿qué cosa hicieron? Vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblos de dura cerviz, en un momento subiré, me de ti te consumiré, quítate ahora tus atavíos para ver qué cosa es lo que yo puedo hacer. Hermanos, presten atención acá. Este texto no lo escribí yo, ese texto lo escribió Moisés.
Y si usted cree que la Biblia es inspirada por Dios, entienda lo que Dios quiere decir aquí. Hijo, yo te liberté de Egipto para que no sigas las costumbres de Egipto. Yo te hice libre para llevarte a Canaán. Y cuando vas a Canaán, si tú quieres que yo vaya contigo, hay una regla: deja Egipto atrás. ¿Y por dónde comenzó? Por los atavíos. ¿Ustedes saben qué significa la palabra atavío? Adornos. Eso dice en el idioma original. De Egipto salieron cargados con la costumbre de Egipto, con los adornos de Egipto, pareciéndose a Egipto, pero en Oreb dice: no, 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 no. Si ustedes quieren que yo vaya con ustedes, quítense todo eso. Lo mismo equivale: si tú quieres que yo vaya contigo a Canaán, quítate la música de Egipto, quítate la preferencia de Egipto, quítate los atavíos de Egipto, porque si tú vas para Canaán cargando en el corazón Egipto, no entrarás a Canaán. Y ese mensaje es para mí. ¿Qué cosas de Dios en el santuario? Educa. ¿Y cómo educa? Colorcitos. ¿Verdad? Cada color representa una cosa. ¿Qué hace en el santuario? Muestra el plan de salvación. Muestra la gracia de Dios como la justicia de Dios. Muestra la justificación como la santidad. La santidad es uno de los temas que más incomoda al creyente del siglo XXI. Y se olvidan lo que dice Hebreos 12:14, que sin santidad nadie verá al Señor. Así que Dios le manda que los sacerdotes vistan de manera que se parezcan al santuario, porque ellos serían el santuario andante. ¿Cuál es el desafío para nosotros hoy? Dios te manda que afuera tú seas la iglesia andante. Que cuando te sientes a comer, la gente vea que eres diferente. Que cuando comiences a vestir, la gente vea que eres diferente. Porque si tú no marcas la diferencia, Dios dice: ¿cuál es el asunto? No hay gracia sin transformación. La gracia que salva es la gracia que liberte, la gracia que transforma. Porque si mi gracia no tiene poder para transformar, no se llama gracia. No es gracia. Todos nosotros somos real sacerdocio. Nunca se olviden eso. Y tenemos la misma responsabilidad que Dios dio a los sacerdotes: representarlo fuera del santuario. ¿Quién es el Dios a quien servimos? Acompáñeme a Levítico capítulo 8 ahora, versículo 7. Levítico capítulo 8, versículo 7 hasta el versículo 9, nuevamente hablando de la vestimenta. Hoy vamos a hablar mucho sobre vestimenta del sacerdote, ¿está bien? Del sacerdote. 8, 7 al 9, dice así: puso sobre la túnica, le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod. Lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego puso encima el pectoral y puso dentro el urín y tumín. Versículo 9. Después puso una mitra sobre su cabeza y sobre la mitra, en la frente, puso una lámina de oro, de diadema santa, como Jehová lo había mandado. Y ustedes saben qué cosa decía en esa mitra de oro: santidad a Jehová. Ahora sí, me he metido en un océano que quiero que todos ustedes puedan mirar, porque esto a mí me fascina. Ya hablé de la ropa del sacerdote, ahora voy a hablar de la estructura de la ropa, que ahí hay un mensaje para nosotros. No se olviden, porque todos somos real sacerdocio,
nación santa y pueblo adquirido por Dios. En ese sentido, el mensaje continúa vigente para nosotros. Ya no hacemos más sacrificios, porque Cristo es el único sacrificio que vino para reemplazar todo ese sistema del Antiguo Testamento. Mas nosotros continuamos con la responsabilidad de haber sido llamados a ser la nación santa y el real sacerdocio. ¿Qué cosa tenía el sacerdote? La diferencia entre el sacerdote y el sumo sacerdote solamente era una mitra que llevaba. ¿Dónde? En su cabeza. Esa mitra que llevaba en su cabeza era un gorro blanco que tenía una lámina de oro puro. Y en ese oro puro estaban talladas tres palabras: santidad a Jehová. Repitan conmigo, ¿qué cosa estaba en la frente del sumo sacerdote? Santidad a Jehová. Otra vez, santidad a Jehová. La pregunta es, ¿por qué tenía que llevarlo en la cabeza? ¿Por qué en la cabeza? No pudo llevarlo en el pecho, no pudo llevarlo en la rodilla, no pudo llevarlo en la espalda para que cuando da la espalda todo el mundo lea. No, lo tenía que llevar en la cabeza. Tú no puedes moverte sin tu cabeza, tú no puedes esconder tu cabeza. Si tú quieres caminar, tu cabeza va enfrente del mundo, va a ver tu cabeza. La santidad es lo que Dios quiere que todos vean en sus hijos. Santidad. Al frente, no va atrás, no se esconde, va al frente, santidad a Jehová. Y hoy quiero analizar con ustedes tres asuntos aquí importantes. ¿Por qué? Porque la lámina de oro que estaba en la cabeza del sumo sacerdote era la misma representación de la lámina de oro que estaba encima del arca del propiciatorio. Ustedes saben que todos los muebles eran madera bañado con oro, pero había un elemento en el santuario que no era bañado con oro, sino era oro puro. ¿Cuál era? La tapa del propiciatorio. Y sobre eso estaban dos querubines, y allí descendía la gloria de Jehová, Shekinah, y el sumo sacerdote cuando entraba y veía la tapa de oro puro, estaba en la presencia directa de Jehová. Ahora fíjense, de todos los elementos del santuario, el único que llevaba oro puro era esa, la lámina del santuario. En el sacerdote, entonces, la mitra, ¿qué cosa representaría? El propiciatorio. Si los colores representan las cortinas, la mitra que lleva en su frente, ¿qué cosa representa? El propiciatorio. ¿Y dónde está el propiciatorio? En el lugar santísimo. Allá en el último lugar. Allí está el propiciatorio. Y Dios dice, santidad a Jehová. ¿Por qué razón? Porque no existe cielo sin santidad. Hebreos 12:14, sin santidad nadie puede ver al Señor. Y vamos al libro de Efesios capítulo 4, versículo 13. Acompáñeme por favor a ese texto. Efesios capítulo 4, versículo 13. El apóstol Pablo, hablando allí en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 13. ¿Están conmigo en el texto bíblico? Dice así: hasta que todos, aquí no se excluye a nadie, todos lleguemos a la unidad de qué, de la fe, de qué más, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, y que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ah, esto sí es asustador. ¿Por qué es asustador? Porque si nosotros creíamos que para esperar al Señor necesitamos apenas hacer algunos cambios, no, Pablo dice, no es así. La vida cristiana es un camino de progresión, es como una escalera. Todos somos insignificantes, pequeños, miserables, pecadores, pero Dios nos liberta, Dios nos salva, Dios nos justifica, pero allí no queda. Tú tienes que crecer hasta llegar a la estatura
factura de qué santidad. La pregunta es, ¿cómo un ser humano pecador como yo puede llegar a eso? Eso es imposible. Yo miro mi vida, veo mis luchas, veo mis problemas, veo mis fracasos, veo mis pecados escondidos y digo, no, el cielo no es para mí. ¡Imposible! Es muy alto. ¿Cómo poder llegar a la estatura de Cristo? ¿Cómo poder llegar a esa unidad? Pero la Biblia me enseña que en el santuario hay un camino que recorrer. ¿Que dónde comienza? En el atrio. ¿Y del atrio dónde paso? Al lugar santo. ¿Y del lugar santo dónde paso? Al lugar santísimo. El problema es que la mayoría de creyentes solo se quedó en el atrio y nunca entró al lugar santo. Nunca. La mayoría se quedó solo en el sacrificio del Cordero, pero nunca entró al lugar donde están los 12 panes, el aceite del Espíritu iluminando y la oración de los justos. Y ustedes saben que para poder llegar al lugar santísimo, que es la presencia de Dios, que será en el cielo, nadie entra estando en el atrio. ¿Por dónde tienes que pasar? Por el lugar santo. No hay glorificación sin santificación. Y no hay santificación sin justificación. Todos nosotros, el momento que aceptamos a Cristo, somos justificados. Pero allí no termina la vida. De la justificación, Dios quiere llevarte ¿a dónde? A la santificación, para que finalmente llegues a la glorificación. Eso se conoce en la teología como las tres P's de la salvación. ¿Cuáles son esos? Dios liberta a todo creyente con tres P's. La primera P, Dios nos liberta de la penalidad del pecado. Repitan conmigo, penalidad. Dios, cuando te perdona, te libra de la culpa, de la pena del pecado. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él es mi Salvador, Él me justifica, Él me perdona, Él me cubre. No hay más penalidad. Pero cuando me libra de la penalidad, llega la segunda P. Dios me dice, yo te salvé del pecado para que no sigas viviendo en pecado. Por eso viene la segunda P. Dios te libra del poder del pecado. ¿Cuál es la segunda P? Poder. Repitan conmigo, segunda P, poder. Porque el pecado no tiene más dominio. Quien vive en mí es Cristo. Antes el pecado me revolcaba en la suciedad, pero cada vez que Cristo me justifica, Él me dice, camine mis mandamientos, caminen en el plan que tengo para ti, y Él me va santificando para que luego venga la última P, que es la P de Dios me libra de la presencia del pecado. Y eso ocurrirá cuando Jesús vuela por segunda vez, porque todo lo corruptible será vestido de incorrupción y todo lo mortal de inmortalidad. No más rastro de naturaleza pecaminosa en nuestra vida, porque el pecado habrá llegado a su fin. Pero para llegar a ser libre de la presencia, primero hay que tener poder sobre el pecado y antes ser libre de la penalidad del pecado. Ahora déjenme hablarles a ustedes sobre cómo esto Dios lo mostró a través de la ropa del sacerdote. Ahora, yo ya les mencioné que la mitra del sumo sacerdote había una lámina de oro. ¿Qué cosa decía? Santidad a Jehová. Y esa expresión santidad a Jehová hacía referencia al propiciatorio. En otras palabras, lo que había dentro del propiciatorio tenía que estar dentro de la cabeza de aquel que tenía la mitra. O sea, aquí está el secreto de cómo Dios nos ayuda a crecer y a llegar a la estatura de santidad de lo que Él quiere de todos sus hijos. ¿Ustedes quieren saber cuál es el secreto? Miremos qué había dentro del propiciatorio y luego veamos qué es lo que Dios quiere que esté dentro de la cabeza. Por eso llevaba en la cabeza. La cabeza es el símbolo de decisiones, de corazón, del centro de todo el ser humano. Entonces, Dios dice,
en la frente una lámina de oro, santidad a Jehová. Si tú quieres ser santo, mira qué hay dentro del propiciatorio y eso colócale dentro de tu cabeza. Y según Números dice que dentro del propiciatorio habían tres cosas. ¿Me ayudan a recordar ustedes? ¿Qué cosa había dentro del propiciatorio? La vara de Aarón. ¿Qué había dentro del propiciatorio? El maná. ¿Qué cosa había dentro del propiciatorio? La ley de Dios. Una vez más, ¿qué había dentro del propiciatorio? La vara de Aarón. Número dos, el maná. Número tres, la ley de Dios. Entonces, ¿tú quieres la santidad? Santidad a Jehová significa tener en la vida lo que había dentro del propiciatorio. ¿Qué cosa tienes que tener en tu cabeza? La ley de Dios. Por eso es que el nuevo pacto, ¿cuál era la promesa de Dios? Pondré mi ley, ¿dónde? En su cabeza, en su mente, en su corazón. ¿Y qué cosa es el maná? ¿Qué cosa dice el libro de... ¿Para qué servía el maná? Para alimentar al pueblo. ¿Qué cosa significa el maná? Mateo capítulo 4, versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como el maná alimentó a Israel en el Egipto, ¿qué cosa alimenta el creyente de hoy? La palabra. En tu cabeza, ¿qué cosa tiene que ver? La ley de Dios, el maná. ¿Cuál es el maná? La palabra, la Biblia. El día que tú dejas de leer la Biblia, ese día no hay más santidad, porque dentro del propiciatorio, ¿qué cosa había? Ley, palabra y vara de Aarón. Y la palabra, la pregunta es, ¿qué cosa es la vara de Aarón? Recuerden que la vara de Aarón floreció, representa a Jesucristo, el sacrificio de Cristo que un día murió, floreció, resucitó, se levantó, trajo vida. Una vara seca trajo vida, era la vara de Aarón. Ahora Cristo vino, murió en nuestro lugar, floreció para traer vida. En nuestra mente tiene que estar el sacrificio de Jesús, la palabra de Dios y la ley de Dios. Esos son los tres elementos para que nosotros podamos tener en nuestra mente lo que había dentro del propiciatorio. Y esa es la única manera de poder llegar a la santidad como Dios lo quiere. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué cosa decía Jesús? Tu palabra es la verdad. ¿Qué cosa nos hace santos? La palabra. No te hace santo venir a la iglesia, te hace santo el momento que vas a estudiar la palabra. No te hace santo hacer una obra de bien, te hace santo disfrutar todos los días de la compañía de Jesús. No te hace santo ser generoso o hacer cosas buenas. Lo que te hace santo es tener la ley de Jehová en tu cabeza. O sea, la santidad significa palabra de Dios, ley de Dios y el sacrificio de Jesús. Esas tres cosas. ¿Recuerdan ustedes la escalera que soñó Jacob? Ángeles subían y bajaban. ¿Quién representaba escalera? Jesús. Pero también representa que todo cristiano debe todos los días crecer, crecer, escalar, 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 para poder llegar a la estatura de la plenitud de Jesús. Ahora fíjense una cosa. El sacerdote tenía tres elementos que cargaba en sus vestiduras. Primer elemento, un lino blanco que cubría desde la cabeza, porque incluso el gorro era de lino, ¿hasta dónde? Hasta los pies. Ahora quiero que ustedes imaginen, ¿está bien? El sacerdote, la primera ropa que lo cubría todo de la cabeza a los pies, ¿era de qué? Lino. ¿Qué color era el lino? Blanco. Número uno. Número dos, luego tenía un manto azul, no lo cubría hasta los pies. ¿Saben de dónde lo cubría? De las rodillas a los hombros. Y luego, ¿qué cosa tenía en el pecho? El pectoral. Ahora, presten atención. Cuando somos llamados para ser sacerdotes, lo primero que Dios coloca en nuestra vida es el lino blanco. ¿Qué cosa es el lino blanco? La justicia de Jesús. Él te cubre de pecado de pies a cabeza. Pero eso no significa que debes quedarte con el lino. ¿Qué cosa tienes que buscar? El manto azul. ¿Recuerdan el color azul? Ley de Dios. Y el manto azul
cubría solamente de las rodillas a los hombros. ¿Qué significa? Muchos solamente buscan el vestido de lino, pero no el manto. Porque el manto representa el proceso de santificación. Y la glorificación iba a representar el pecho, porque ahí estaban las 12 tribus de Israel. Finalmente todos los salvados. En la estructura del vestido del sacerdote estaba, ¿qué es lo que tiene que ser el cristiano para poder llegar al cielo? Ser justificado por la gracia de Jesús, ser santificado por la obra del Espíritu Santo y ser glorificado finalmente cuando Él regrese. La vida cristiana es una vida de crecimiento, porque cristiano que no crece comienza a morir. Y esa es la ley de la vida. Aquello que no crece muere. ¿Ustedes saben cuál es la mayor preocupación? Muchas personas están en la iglesia por muchos años, pero no están en Cristo. Lo que te garantiza para llegar al cielo no es que tu nombre esté escrito en el libro de la iglesia, sino que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Lo que te garantiza la vida cristiana no es estar 40 años en la iglesia, sino estar 40 años caminando con Jesús. Experiencia. Y mientras más caminas con Jesús, ¿qué cosa va a hacer Jesús? Te va a llevar de la justificación a la santificación y de la santificación a la glorificación. ¿Y sabes cómo se hace eso? De manera paulatina. Pues a mí me gustan aquellas promesas de fin de año. Cada vez que llega 31 de diciembre, la mayoría de personas comienza a hacer su lista de cambios a partir del 1 de enero. La mayoría comienza diciendo así: a partir del 1 de enero bajaré de peso. Y la intención es muy buena, pero a veces dura apenas una semana. ¿Ustedes saben cuál debe ser nuestro mayor objetivo cada vez que llega un final de día, un final de año? El próximo año yo seré más semejante a Jesús. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, pero cada día creciendo, porque necesito llegar ¿a dónde? A la estatura de Cristo. Y eso no se logra con tu capacidad, se logra con la obra del Espíritu Santo cuando tú le permites en la vida. No es nuestro esfuerzo, no es nuestra capacidad, mas Dios mostró a través del color y a través de la estructura el camino que necesitamos seguir, la escalera que necesitamos escalar. Cuando acepto a Jesús, Él me viste de su justicia. Pero miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 22. A muchos les encanta solamente escuchar sobre la justificación, pero no leen Romanos 6, 22. Y Romanos 6, 22 dice la palabra de Dios así. El 23 es el texto más conocido, pero el 23 no se lee sin el 22. Miren lo que dice el 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? ¿Están leyendo la Biblia ahí? Muy bien, voy a leer de nuevo. Ustedes han sido libertados del pecado, han sido hechos siervos de Dios, y cuando tú eres libre del pecado y eres siervo de Dios, ¿cuál es el siguiente paso? Santificación. Y como fin, la vida eterna. O sea, la vida eterna es lo último. Antes de la vida eterna, ¿qué cosa hay? Santificación. Antes de la santificación, ¿qué cosa hay? Justificación. Primero es el perdón, primero es la gracia, pero la gracia me lleva a colocar mi vida en armonía con los gustos del cielo. Y si mis gustos en la tierra no se parecen a los gustos del cielo, alguna cosa está mal en mi vida. Señor, transforma mis gustos. Me gusta mucho Egipto,
Me gusta mucho la música de Egipto. Me gusta mucho la vestimenta de Egipto. Me gusta mucho las costumbres de Egipto. Me gusta mucho. Yo estoy camino a Canaán, pero mi corazón sigue cargando Egipto. Señor, libértame, santifícame y coloca tus gustos, tu preferencia, para que mi vida esté en armonía con tu voluntad. Eso es santificación. No es hacer lo que yo quiero. No es hacer lo que yo siento. No es hacer lo que a mí me parece. Es seguir lo que Dios ha propuesto para mi vida en su palabra. Cristo me muestra un camino. Y ustedes saben que incluso en el santuario estuvo dividido el santuario en tres partes. La primera parte, el atrio. Segunda parte, lugar santo. Tercera parte, lugar santísimo. ¿Qué cosa estaba en el atrio? Altar de sacrificio y un lavatorio. En otras palabras, la mayoría de la gente no entrará a la gloria porque solo se quedó donde, en el sacrificio, y nunca entró al lugar santo. ¿Qué cosa había en el lugar santo? Habían tres cosas. ¿Se acuerdan ustedes? Una mesa con 12 panes. ¿A quién representaba esos panes? Jesucristo, el pan de vida. Había un candelabro que ardía día y noche. ¿A quién representaba? Jesús, la luz del mundo, pero también el Espíritu Santo. ¿Y qué cosa había? Otro altarcito donde había incienso día y noche, que representaba ¿qué cosa? La oración de todos los santos. Ahora escuchen, cuando yo entro al santuario, primero entro al atrio. ¿Qué sucede en el atrio? En el atrio Dios me limpia del pecado, su sacrificio me purifica. Pero Él dice, no, tú tienes que avanzar. ¿A dónde tienes que entrar? Al lugar santísimo, al lugar santo. Y en el lugar santo, ¿qué cosa tiene que existir? Alimento, maná, el pan de vida, palabra, el Espíritu Santo, la oración. Porque sin comunión, sin santificación, sin dependencia, no existe glorificación. Todos anhelamos el cielo, pero solo queremos quedarnos en la puerta y no queremos avanzar. Mi querido hermano, yo te voy a decir con todo el amor del Señor Jesús. Dios te libertó de Egipto para que abandones Egipto. Dios te trajo a la puerta del santuario para que no te quedes allí. Avanza, crece. No te quedes allí solamente aceptando el sacrificio de Jesús, porque la gracia de Jesús te lleva a un paso más. La santificación es el ideal de Dios para todo cristiano, una vida de obediencia a Cristo, donde la gracia me salva, pero la gracia me transforma. ¿Dónde comienza la santificación? Y la justificación, a los pies de Jesús. ¿Ustedes saben quién aprendió eso? María Magdalena. A mí me encanta esa historia, porque María Magdalena representa a todos nosotros. No hay nadie aquí que no haya cometido pecado, que no sea digno de muerte. Pero también aquí representan a todos los acusadores, aquellos que ocultamente sus pecados lo tienen y condenan a los demás. Pero miren cómo comienza la historia. Ninguna condenación hay para los que están a los pies de Jesús. El diablo planeó destruir la vida de esa mujer y no había nada que lo detenga, solo una cosa: estar a los pies de Cristo. No importa cuánto de Egipto lleves en tu corazón, si estás a los pies de Jesús, hay esperanza. No importa cuántas malas costumbres y cuánto pecado hayas cargado, si comienzas a los pies de Jesús, hay esperanza, porque ninguna condenación hay para los que están a sus pies. Pero la pregunta es, ¿estás a sus pies? ¿Y saben qué cosa es lo que me gusta de la palabra de Jesús? Jesús le muestra a María Magdalena
que el perdón que le daba no era lo único que quería. Porque Jesús le dice, ¿dónde están los que te condenan? No hay ninguno, Señor. Y Jesús le dice así, ni yo te condeno. ¿Eso qué cosa se llama? Perdón, gracia, justificación. Pero allí no termina la palabra de Jesús. ¿Qué cosa le dice Jesús? ¿Qué significa eso? Y yo te salvé para que no sigas en el pecado. ¿Qué cosa se llama eso? Santificación. Yo te liberté para que no sigas esclavo. Pero todo comienza a los pies de Jesús. ¿Cuántos queremos el cielo? ¿Cuántos vamos para Canaán? Amén. Sabes que el desierto es muy duro. Muy duro. Pero el desierto es necesario para que el Señor eduque nuestros gustos, nuestras preferencias y cambie nuestra vida. En el desierto Dios enseñó las lecciones más preciosas a su pueblo. Porque antes de llegar a Canaán era necesario un desierto. El desierto les haría probar si realmente ellos estaban preparados para entrar a Canaán. Y esta tarde le voy a decir la triste experiencia de ese pueblo. Pero ahora vamos a quedar aquí. Nadie llega a Canaán sin antes saber primero ser libertado de Egipto, ser santificado en el desierto para estar en Canaán. Nadie llega al lugar santísimo sin primero haber entrado al atrio y haber pasado por el lugar santo. Nadie llega a la estatura de Cristo a menos que primero no sea vestido del lino que es la justicia de Cristo, del manto azul que es la santificación de su ley y del pectoral que finalmente es la glorificación. Nadie llega sin un proceso. Y la pregunta es, ¿tú de verdad quieres ver a Cristo volver? ¿Cuántos quieren que Jesús regrese? ¿Saben qué cosa Dios espera de su pueblo? Que sea santo. ¿Es muy alto? ¿Es muy difícil? El Espíritu Santo podrá hacer por ti lo que tú no puedes hacer. Una sola cosa Dios te pide. Nunca dejes de estar a mis pies. Tantos son tus quehaceres que te olvidas de Jesús. Descuidas el estudio y la oración. Descuidas lo más importante en la vida. Y finalmente tú dices, Señor, yo quiero que vengas. El Señor dice, pero ¿para qué si tú estás perdido? Señor, yo ya estoy salvo. No, apenas aceptaste mi sacrificio, pero no entraste al lugar santo. Señor, estoy yendo a Canaán, pero todavía sigue Egipto en tu corazón. ¿De verdad quieres ver a Cristo? ¿De verdad? Mi esposa va a cantar una linda música. Justamente lleve esa letra. ¿De verdad quieres ver a Cristo? Nadie verá al Señor sin antes haber sido santificado. Por eso en esta mañana vamos a hacer un pacto de amor. No conmigo, no con la iglesia, sino con Jesús tu Salvador. Aquel Salvador que te trajo hasta el atrio te invita a entrar al santuario. Aquel Salvador que te justifica es el Salvador que hoy quiere santificarte. Aquel Dios que te llamó de las tinieblas hoy quiere que tú seas luz, marcando la diferencia en un mundo de oscuridad. Aquel Dios que te llamó quiere salvarte. Pero tú tienes que someterte. ¿De verdad quieres ver a Cristo? Mientras mi esposa canta, si tú en esta mañana quieres decir a Jesús, Señor, yo de verdad quiero verte y guíame por ese proceso de santificación para poder ver finalmente tu gloria. Yo quiero que si tú esta mañana sientes o sabes que Dios te está pidiendo para que tú puedas entrar al santuario, te levantes donde estás y vengas aquí para orar. Y mientras escuchas la música, levántate y ve. ¿Quién será el primero que hoy vendrá? ¿Alguien quiere venir para hacer su entrega a Jesús? ¿Alguien quiere venir para decir, Señor, yo estoy aquí,
Yo quiero verte. Yo quiero prepararme. Yo quiero entrar a este lugar santísimo. Yo quiero disfrutar de tu gloria. Pero ayúdame. Ayúdame. Me siento perdido. Me siento en la esclavitud del pasado. No avancé nada en la vida. Pero hoy quiero caminar contigo. Si de verdad quieres ver a Jesús volver, ven y dile: Señor, yo aquí estoy. Nosotros tenemos que no solamente decir yo quiero ver a Jesús, si nuestro deseo es real, tenemos que abandonar lo que necesitamos abandonar. Tenemos que avanzar como Jesús quiere que podamos avanzar. Yo quiero hablarte para ti que estás allí del otro lado. Dios quiere salvarte. Dios te ama. Y su amor es suficiente para transformar tu vida, para no dejarte así como estás. Mas tú necesitas decidir estar a sus pies. Tú necesitas pedir el lino, la justicia de Cristo, la primera vestimenta que cubre de cabeza hasta los pies, pero también el manto azul que representa la santificación, que representa la ley de Dios, colocar la vida en armonía con Dios. Porque sin santificación nadie verá al Señor.
Tú y yo tenemos cosas que cambiar y tú lo sabes muy bien. Mas ¿hasta cuándo vamos a seguir con la comodidad de vida? ¿Hasta cuándo vamos a seguir aferrándonos a aquello que Dios nos dice para soltar? ¿Hasta cuándo vamos a continuar avanzando en el tiempo sin permitir que Cristo pueda hacer algo en la vida? Hoy es el día para comenzar una nueva historia. Hoy es el día para que Jesús pueda ayudarte a crecer en su gracia y en su poder. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el llamado que nos has hecho para formar una nación santa, ser real sacerdocio. Nos llamaste de las tinieblas para tu luz, pero a veces queremos andar en tu luz con las tinieblas en el corazón. Por eso hoy pedimos que tú ilumines nuestra vida, que tú coloques en nuestra cabeza, así como colocaste en la cabeza del sumo sacerdote santidad a Jehová, renueve nuestra mente, coloques en nuestro corazón, en nuestra cabeza, el maná, tu palabra. Coloques en nuestra mente tu ley, que es la promesa, el nuevo pacto, colocar la ley en nuestra mente. Y también coloques en nuestro corazón tu sacrificio por el cual somos salvos. Aquí estamos, reconociendo que si tú vinieses hoy, probablemente la mayoría no estamos listos para ir. Y eso nos causa tanto dolor. Porque si venimos aquí es porque sí queremos vivir contigo. Pero también entiendes de que hay cosas que nos cuesta abandonar. Mas hoy tomamos la decisión de seguir el camino que tienes para nosotros. No importa más aquello que podamos nosotros creer que es correcto, sino que nuestro fundamento debe estar en tu palabra. Que tu palabra puede estar por encima de nuestros sentimientos, por encima de nuestras propias creencias. Que tu palabra pueda ser el fundamento de vida en nuestra manera de hablar, de cantar, de vestir, de vivir, de conducirnos. Que así como nos justificas, también nos santifiques. Y que las personas puedan ver en nosotros una iglesia andando, un lugar de adoración por donde quiera que estemos. Que podamos invitar a las personas a conocer al Dios que transforma realmente. Por eso pedimos que transformes completamente nuestro corazón. Que coloques nuestros gustos en armonía con tus gustos. Nuestras preferencias en armonía con tus preferencias. Nuestra vida en armonía con tu voluntad. Ayúdanos. Queremos verte volver. Mas queremos estar preparados. Queremos vivir contigo eternamente. Mas enséñanos a despojarnos de todo aquello que nos impide. Acepta nuestra entrega. Danos una nueva forma de vivir, transformando nuestro corazón. Que hoy al llegar a casa podamos desechar todo aquello que no nos conviene. Que hoy podamos cambiar y dejar todo aquello que sabemos que no te agrada. Porque no se trata de agradar nuestros oídos ni nuestros sentidos, se trata de agradarte a ti. Por eso nos sometemos a tu palabra y que tu palabra sea nuestra guía en todo momento. Abrázanos, perdónanos, justifícanos, santifícanos y que tu Santo Espíritu haga el trabajo maravilloso de transformarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Dame un abrazo a aquel que está en tu brazo.